Bien, sin pausa de ningún tipo, pasamos directamente a José María Faraldo, que representa una de las corrientes potentes de esfuerzo, en este caso es la Complutense de Madrid, pero con colaboraciones con otras universidades, de estudios sobre política internacional, de salir del marco estrecho de los estudios sobre España y suponer que historia equivale a España. Justamente él comentaba que en el grupo de investigación que tiene y que tiene en sesiones regulares, se puede incluir como tema menor y secundario temas españoles, pero que las sesiones tienen que ser sobre temas de fuera de España, de un modo u otro. Y por lo tanto, es un hombre que tiene una gama amplia de publicaciones y que nos presenta el perfecto contrapunto a lo que presentó ayer Francisco Vega al trabajar las alianzas de pueblos ajenos al comunismo de cariz anticomunista o de cariz antirruso. Es decir, si ayer teníamos el discurso comunista sobre cómo controlar o cómo encuadrar a naciones y nacionalidades a favor de los objetivos del régimen soviético, hoy vamos a ver la contra de lo mismo. José María, cuando quieras. Muchas gracias y que quiero en primer lugar daros las gracias por haberme invitado porque el proyecto me parece estupendo y me dio mucha pena no poder venir ayer. Tuve otra cosa en Valencia y bueno, pues coincidieron las cosas que pasan, ¿no? Que coinciden siempre cuando no quieres. Tengo que decir en primer lugar que el texto que estamos preparando, lo voy a presentar, digamos, a lo que voy a presentar aquí es, podría decir, una especie de documento de trabajo, porque nosotros entramos en el proyecto un poquito más tarde y por eso todavía estamos en ello. Y digo nosotros no como plural majestático, sino porque este texto que estamos haciendo para el libro lo estamos haciendo Saur Gassimov, que es un investigador en el centro de Oriente de Estambul. Pues el centro de Oriente es un centro perteneciente a esa serie de institutos de investigación extranjeros que tiene el gobierno alemán, digamos, bueno, a través de eso, del gobierno alemán, financiados por el gobierno alemán, en otros países, y uno de ellos es este de Estambul. Saur Gassimov, además, proviene de Azerbaiyán y lleva muchos años trabajando también estos temas, también lo del Cáucaso que hablaron ayer y que me dio mucha pena perderme porque podíamos haber enlazado cosas. Entonces, Saur y yo estamos trabajando sobre los nacionalismos antirrusos y antisoviéticos, pero en realidad, y he cambiado un poco el tema, digamos, el título original, que también tiene que ver mucho que ver con lo que el enfoque que le estamos dando al tema, y es lo llamamos las alianzas desde arriba. Las alianzas desde arriba, los nacionalismos antirrusos y antisoviéticos de la Liga de los Pueblos, y ahí hemos cambiado también un poco la traducción del tema, no alófonos, sino halógenos. Y no es porque tengan coches y tengan los faros halógenos ni nada de eso, sino porque en realidad, traduciendo del ruso la palabra usada para esto, inoroche, en realidad funciona mejor, se refiere más al origen, ¿no? A la genética del pueblo extraño, al pueblo ruso, que a su lengua, que sería más bien lo de alófonos. Es verdad que generalmente se ha traducido así, Liga de los Pueblos Alófonos, pero en realidad es bastante falso si nos damos cuenta, porque de hecho no tiene que ver con la lengua, sino con el origen étnico, podríamos decir. Bueno, he empezado diciendo que las alianzas desde arriba. Bueno, me voy a fijar un poco en el tiempo para que no se me pase, que no quiero hablar más de tres cuartos de hora, que como mucho. Ah, perfecto, perfecto. O sea, si es esto, pues estamos. Ah, vale, hay cuarto más o menos.
Va unos 5 minutos por delante. No pasa nada. He hablado de alianzas desde arriba. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, nosotros nos hemos centrado en dos organizaciones específicas, alguna de ellas bastante conocida, y que de hecho entronca con algo que tengo entendido se habló ayer, y bueno, con varias cosas de las que ha hablado Sose, incluso en nombres y apellidos, en personas que participaron en algunas de estas ligas anteriores y que estaban en estas organizaciones. Introduciremos seguramente también otra organización un poco entre medias que hay, un congreso que hay en Kiev, todavía en la Ucrania independiente, que es brevemente independiente, pero en realidad la línea que une estas organizaciones es precisamente el hecho de que, aunque movimientos nacionalistas o las organizaciones nacionalistas tienen, por supuesto, pues una propiedad, digamos, una particularidad y una agencia propia, en realidad están promovidos, organizados y financiados por otros estados, diríamos. De hecho, son ligas o movimientos que tienen más que ver con la estrategia geopolítica y militar de dos estados, lo digo ya claramente, Alemania y Polonia, más que con el despliegue o la actividad de construcción nacional o de liberación nacional. Eso no quita que las personas que ahí trabajen o que ahí participen tengan, por supuesto, sus objetivos propios. Pero estos objetivos van a estar todo el tiempo, no diría si sometidos, pero digamos, estructurados, organizados y, repito, financiados por otros estados. En realidad, a veces, y sobre todo si hablamos de esta Liga de los Pueblos Halógenos de la que he hablado antes, da la sensación muchas veces de que son una especie pues, de personajes curiosos que se ponen delante de un movimiento para que les financien su pequeña chorradita, podríamos decir. Pero lo vamos a ir viendo. En primer lugar, bueno, pues tenemos más o menos claro lo que significa el Imperio Ruso en el momento de cambio de siglo. Sabemos que es un espacio gigantesco, multiétnico, plurirreligioso, que además ha empezado ya a transformarse, a industrializarse. El Imperio Ruso, pese a lo que nos digan muchas veces, no es un imperio medieval, no es un estado medieval en este momento. Tiene eso, en las ciudades están plenamente ya urbanizadas y plenamente modernizadas en algunos aspectos, no en todos, y hay, y además las últimas investigaciones cada vez lo tienen más claro, hay curiosamente una transformación económica, un crecimiento económico y una modernización económica mucho más importante de lo que pensábamos, y además en partes del imperio en las que no nos imaginábamos que había una modernización. Incluso la propia agricultura del Imperio Ruso, que se supone de las tierras negras era muy anticuada y tal, estamos descubriendo que no era así, que era una agricultura incluso muy, muy competitiva en determinadas partes del imperio. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, claro, nacionalismo va unido siempre a modernización. Y en el Imperio Ruso, por supuesto, la urbanización y la modernización va a conllevar también el crecimiento y el origen de algunos movimientos nacionalistas. No voy a decir grandes cosas, pero bueno, según el censo de 1897 y en los siguientes 10-20 años cambia todavía mucho más, pues había 56 millones de rusos, lo que llamamos rusos étnicos, grandes rusos se llamaba entonces, 22 millones y pico de ucranianos, 6 de rusos blancos, 8 millones de polacos, 1 millón y pico de pueblos que llamaban entonces de origen finlandés, pero bueno, estonianos, carelios, bueno, toda una serie de, bueno, y 13 millones de turco-tártaros, no sé decir, de los tártaros y pueblos túrquicos. No voy a ponerme a hablar de cada una de esas minorías, son muy distintas y muy diversas, pero es verdad que tarde o temprano, por supuesto, alguna de estas minorías tenían que desarrollar, digamos, pues
movimientos nacionalistas. De hecho, parte de la intelectualidad rusa en esos momentos, a principios, justo antes de la Primera Guerra Mundial, también comienza a desarrollar un cierto nacionalismo gran ruso, se llama a veces propio. Se inventa, por un lado, se empieza a construir, digamos, con un sentido más hegemónico, el paneslavismo, que en otro momento había sido pues, un ejercicio de, podríamos decir, diplomacia cultural ante avant la lettre, y en este momento empieza a tener ya un cierto sentido de hegemonía política. Al mismo tiempo, hay una, ese nuevo nacionalismo ruso va a producir también un intento de rusificación, sobre todo, diríamos, cultural y lingüística, sobre algunas de los minorías del país, que va a producir, por supuesto, una reacción. Es decir, que cuando llega la guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, hay ya un caldo de cultivo de determinadas minorías que no se sienten bien en el imperio y empiezan a crear sus propios movimientos. Esto era, evidentemente, una fisura, podríamos decir, una de los elementos de distorsión de lo que es el imperio, que era claramente conocida fuera y que era claramente conocida por sus, podríamos decir, enemigos. De hecho, estos problemas nacionalistas, podríamos decir, ya han sido percibidos por el Imperio Alemán, y durante todo el tiempo, digamos, que ronda la Primera Guerra Mundial, ya hay. No es sorprendente entonces que cuando estalle la Primera Guerra, el gobierno alemán intente influir en las nacionalidades del imperio. Esas fisuras ya se conocían, como digo, y de hecho la diplomacia alemana, para poder influir en el imperio ruso, tenía dos vías, que una era seguir impulsando o apoyar a los socialismos como una vía de deshacer el imperio, o apoyar también a las nacionalidades. En principio, las nacionalidades, el apoyo a las nacionalidades parecía más fructífero, porque parecía que podía ser más efectivo a la hora de debilitar o desintegrar el imperio. Como sabemos, al final fue al contrario. El apoyo a los bolcheviques, la financiación de los bolcheviques, fue, de hecho, la fisura que acabó por destruir el imperio. Pero, en cualquier caso, también el imperio alemán, la diplomacia alemana, va a intentar el otro camino. El camino de las minorías, pues, cuando estalla la guerra, los estrategas alemanes no inventan nada, ya la tienen esa política de apoyar a las minorías, solo que ya tienen, digamos, un objetivo mucho más claro para realizar esa política ya existente. Como digo, esas fisuras eran potencialmente más corrosivas para la estructura del imperio que la de los bolcheviques, pero al final parece que tuvieron la suerte de que Lenin fue más activo y les dio mejores resultados. Cuando estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, hay numerosos exiliados del Cáucaso, de Ucrania, de Polonia, de Bielorrusia, de las provincias bálticas, que estaban residiendo en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, y buena parte de estos exiliados algunos de ellos estaban encuadrados en organizaciones que tenían como objetivo liberar sus países del abrazo del oso ruso. Las metas de ambos grupos, de la estrategia alemana y de los exiliados, eran idénticas, es decir, destruir el imperio ruso, dividirlo. Y parecía que la cooperación iba a ser o podría ser natural. Hubo una cooperación financiada e impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que es lo que llamamos la Liga de las Nacionalidades Rusas, se llamó así, empezó así, lo que llamo yo aquí, por ellos mismos, de los pueblos halógenos, ¿no?
Es decir, pueblo, es una traducción directa, como digo, de una palabra rusa aplicada a los pueblos del imperio que no eran étnicamente rusos. Lo cual, y dicho aparte, era bastante difícil de saber. Sabemos las variaciones en un imperio del tipo soviético, del tipo ruso, las ambigüedades étnicas, lingüísticas, culturales eran tremendas. Y vamos a ver así, por ejemplo, que uno de los principales miembros de esta Liga de los Pueblos Halógenos y de los que va a luchar más por la independencia, ahora lo veremos, de Estonia, resulta que era de habla e identidad sueca. Y su lucha por Estonia es por una Estonia de habla sueca. Y cuando Estonia se construye como un Estado independiente de habla Estonia, impidiendo el sueco como lengua habitual, que era de la, digamos, la élite en el país, él se siente, digamos, desgraciado y se va de allí y acaba muriendo en Suiza, en una situación bastante, bueno, precaria, ¿no? Es decir, en un estado de este tipo tan ambiguo nacionalmente, no siempre vamos a ver, no siempre la idea que tenemos de liberación de las nacionalidades va a coincidir con lo que realmente fue y con realmente con lo que buscaban. Como digo, no negamos en ningún caso el trabajo, diríamos, de estos nacionalistas, pero es evidente que todo el apoyo, no solamente financiero, sino de organización, les vino de los alemanes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El problema que tenía esta liga es, sobre todo, pues podemos imaginarnos que tenía que parecer que era independiente cuando no lo era. Tenía que parecer que era una liga de una reunión de los nacionalistas del Imperio Ruso o de la gente que pensaba que había que liberar a las nacionalidades del Imperio Ruso. Sin embargo, no tenía que parecer un instrumento de la propaganda alemana, lo cual fue bastante difícil. Resultaba bastante difícil. El punto más alto de la Liga fue la Conferencia de las Nacionalidades en Lausana en el junio del 16. Habían hecho el año anterior una conferencia, pero ahí sí que es de verdad que fue una conferencia en la que llegaron cuatro extraños personajes, así que unos cuantos personajes que solamente se representaban a sí mismos. Entonces, pues la conferencia fue bastante, podríamos decir, un fracaso. Sin embargo, la de Lausana fue bastante mejor preparada, tuvo bastante más éxito y es verdad que el problema que siguió manteniendo esta liga todo el tiempo era también eso que acabo de comentar, el hecho de que no tenían un peso, diríamos, político dentro de los países a los que decían representar, es decir, no tenían partidos detrás, eran individuos. Individuos que a veces tenían mucho prestigio, pero, bueno, no quiere decir nada. Tenían prestigio sus élites, pero en general no tenían un apoyo masivo, ni siquiera una estructura política detrás. Voy a hablar un poco más de esta liga, pero el centro del paper es más que nada esta segunda organización, que es posterior a la Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues vamos a entrar más en esa. Porque el problema que tuvo esta Liga de las Nacionalidades Halógenas de Rusia es que en el momento en que estaba, digamos, empezando a actuar, llegó la Revolución de Febrero en Rusia. Esta liga tenía como objetivo, uno de los problemas que tenía es que los objetivos eran muy amplios, algunas de las nacionalidades, nacionalidades, digamos, de estos representantes de las nacionalidades, por supuesto no eso, pensaban que lo mejor era una autonomía dentro del imperio, había otros que preferían un tipo de Estado o de estructura federal y unos muy pocos hablaban de la plena independencia. Esto es importante que lo entendamos. Nadie en realidad en esta liga quería destruir el imperio, exceptuando una pequeña minoría.
Lo que querían era reacomodar a estas nacionalidades dentro del imperio. Era además algo que veían muy posible, porque es que les parecía bastante fantástico el hecho de poder desintegrar un imperio tan poderoso como era el imperio ruso. Y que me da la sensación que incluso en el Auswärtiges Amt, en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, tampoco se pensaban que esto podría llegar a pasar al final. Intentaron promoverlo, pero sin tener una convicción clara de ello. El problema es, como digo, que cuando llega la Revolución de Febrero del 18, en definitiva ya tienen lo que quieren. La Revolución de Febrero es una revolución antiimperialista en muchos aspectos, que aunque intenta mantener el imperio, ofrece también, y de hecho algunas se lo toman, como los finlandeses rápidamente y los polacos también, que tienen un ejército, en la posibilidad incluso hasta de la independencia, algunos de los estados. Pero en general, curiosamente, la Revolución de Febrero propone un modelo o una posibilidad, un futuro, llamamos así federal, que parece en un principio satisfacer a las nacionalidades del imperio. En principio, bueno, hay toda una serie de conflictos y hay toda una serie de problemas, pero en principio en febrero y un par de meses después parece que el imperio les va a proporcionar la suficiente libertad a estas nacionalidades como para mantenerse dentro del imperio. Eso fracasará y en el momento en que los bolcheviques lleguen al poder todavía será más difícil, pero en cualquier caso eso le quitará desde febrero del 17 posibilidades a esta liga de los pueblos halógenos y de hecho a partir de ahí, aunque todavía durará hasta la derrota alemana, que es cuando dejan de financiarla el Servicio Secreto Alemán y el Auswärtiges Amt, ya a partir del febrero del 17 la liga apenas tendrá, diríamos, fuerza. ¿Por qué nos interesa una liga, diríamos, o una asociación que en realidad es, lo primero, es un instrumento de la política exterior y del servicio secreto alemán y que, en segundo lugar, digamos, que está representada por una serie de personalidades importantes, pero nada más? En el primer lugar, porque algunas de esas personalidades, como Gabris, que ya lo hemos visto aquí, ya están en otros lugares, tiene conexión con otras de las organizaciones que se han visto aquí y que se verán esta tarde, entonces pues está bien saber que también estaban en otra historia. Y tiene que ver también, porque lo que a mí me interesa y lo que más que nada estamos trabajando nosotros es justamente ese aspecto, diríamos, de el apoyo desde arriba o la construcción desde arriba de ligas de nacionalidades o de uniones de nacionalidades como instrumento de política exterior y como instrumento también de los servicios secretos. Yo hablo aquí de algo que llamo, un poco medio en broma, una primera guerra fría. La primera guerra fría entre Polonia, los servicios secretos polacos y los servicios secretos de la Unión Soviética. Y se puede llamar así perfectamente. Cuando hemos visto esta liga, digamos, menos importante, los polacos están ahí apenas y los polacos consiguen independizarse. En el 18 los polacos que han estado con sus fuerzas legionarias, así llamadas, su ejército, apoyando a uno y otro lado de los dos contrincantes, o los dos grandes contrincantes en la guerra, consiguen a través de una serie de levantamientos la independencia, y la proclaman, de hecho, Polonia se convertirá en un Estado con unas ambiciones territoriales importantes, sobre todo con una necesidad importante de construir a su alrededor unos estados o unos territorios que le permitan no tener problemas con lo que queda del Imperio Ruso, que va a ser la Unión Soviética. La Unión Soviética atacará, como sabemos, en 1920 Polonia, intentará a través de Polonia llegar a Alemania y extender la revolución. El ejército polaco va a derrotar al soviético, al ejército rojo, a las puertas de Varsovia, y a partir de ese momento habrá una especie de
statu quo, podemos decir, que, digamos, progresivamente a lo largo de los años 20, Polonia va a intentar utilizar en su favor para protegerse de lo que cree una posible nueva amenaza soviética. Hay en esto, además, diríamos, dos tradiciones que se enfrentan en la construcción del Estado Nacional Polaco y que, de hecho, se han mantenido hasta nuestros días, que son lo que se llamaría la tradición de la Endecia, de la democracia nacional, que es una organización nacionalista polaca, sobre todo, curiosamente, una especie, podríamos llamar en algún momento dado, por ejemplo, en la zona de Prusia Occidental, un antecedente, un protofascismo, podríamos llamar, porque tiene, digamos, está extraordinariamente extendida entre los obreros polacos en principios del siglo XX son evidentemente nacionaldemócratas, en buena parte, sobre todo en la parte occidental, y es una visión de la Polonia que llamaríamos, se le llama a veces piasta, es decir, los condes independientes que crearon el Estado polaco en la Edad Media, y que es una Polonia algo más reducida, pero que mira considera a Alemania los peores enemigos e intenta ponerse de acuerdo con el Imperio ruso. Esa tradición representada en París, en los tratados que dan por fin a Polonia la independencia, por Roman Dmowski, que es un pensador nacionalista polaco muy importante, podríamos llamarlo en algunos aspectos casi protofascista, entre comillas, es el líder de la democracia nacional, y de hecho bastante antisemita además, y es el gran modelo de los ultranacionalistas que están ahora mismo hoy en el poder en Polonia. Esa forma de ver a Alemania como el gran enemigo, intentar colaborar con el Imperio ruso, o con lo que quede en este caso, intentar también asimilar a los ucranianos y las demás minorías que hay en Polonia o que han quedado en Polonia y expulsar, si puede, a los judíos, se va a enfrentar desde el principio con otra forma, otra tradición de ver el Estado polaco, que es el de Józef Piłsudski, que seguramente todos nos suena, Piłsudski, que se convertiría en el mariscal de Polonia y presidente durante unos años, y después de un golpe de Estado volverá a ser el gran presidente polaco, el gran jefe de Polonia, cuya visión es justamente la contraria. No es una visión centralizada, no es la visión de un Estado más pequeño que asimila minorías y se pelea con los alemanes y se pone de acuerdo con los rusos, sino que lo que cree en una nueva federación polaca. La idea de Piłsudski es, de hecho lo intenta con sus ejércitos en los años 20, es que Ucrania, Bielorrusia, Lituania, y de hecho hay una idea que se llama Intermarium, algo más amplia, que va desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, pues se llama Intermarium, de crear toda una serie de estados, diríamos, tapones o algo así, entre Polonia y lo que sea o quede de Rusia, pero que a la vez estén federados o confederados con Polonia. Es una idea de gran confederación en el centro de Europa, de la que Piłsudski y quienes le rodean van a ser partidarios todo el tiempo. No olvidemos que Piłsudski proviene del socialismo, ha sido socialista todo el tiempo, hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, como, en fin, hay una serie de problemas políticos que no vamos a mencionar y tal, y además va a ser, digamos, financiado también por los alemanes, igual que Lenin, pues hay una cierta variación de, y deja de ser, digamos, socialista, pero en origen la gente que rodea a Piłsudski son, diríamos, para entendernos, de izquierdas. Bien, ¿cómo Piłsudski y su gente creen de verdad que hay que apoyar la construcción de unos estados que puedan federarse con ellos?
pues van a iniciar toda una serie de proyectos de apoyo a las minorías dentro del ahora imperio bolchevique, que tendrá como nombre, lo que se empezará a llamar, el proyecto prometeísta. Creo que el nombre está claro, viene de Prometeo, que libera a la humanidad. Pues el proyecto prometeísta lo que intenta es liberar a las nacionalidades sojuzgadas ahora por el imperio bolchevique, con la idea, como digo, de construir una federación. Entonces, pues es los servicios secretos polacos, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco y los servicios secretos polacos van a empezar a financiar exiliados que están en lugares muy diversos. Pero el principio, el origen, digamos, está a partir del año 23, sobre todo, en los intelectuales tártaros y ucranianos, que muchos de ellos se han refugiado en Estambul, se han refugiado en Turquía. Polonia comienza a apoyar en todo el mundo, no solamente ahí, pero en todo el mundo, los movimientos de los grupos étnicos y nacionales no rusos, pero sobre todo, pues bueno, digamos que tiene unos focos específicos que vamos a comentar ahora. Este movimiento prometeico se compone de miembros de diversas redes organizadas por las autoridades polacas, que eran sobre todo diplomáticos, agentes de inteligencia, de los servicios secretos, que empezarán a recopilar, a contactar con los activistas que han tenido que huir de la Unión Soviética, gente del Cáucaso, de Ucrania, de Crimea, de Asia Central, que están sobre todo, como digo, en Estambul, en Varsovia también, porque además atraen de hecho a gente, y en París. Son, digamos, los tres puntos principales, en principio, del prometeísmo. Durante la década de los 20, estos diplomáticos y estos oficiales de inteligencia intentarán también contactar con los rusos blancos, que los odiarán, los tendrán como una especie, pues bueno, claro, están intentando deshacer el imperio. ¿Qué los une a toda esta gente? Pues efectivamente les une sobre todo el anticomunismo, en primer lugar. Y quiero sobre todo que entendamos una cosa, de la misma forma que estaba hablando antes Sose acerca de los distintos sentidos de la palabra nacionalismo, la palabra anticomunismo es positiva en estos contextos. Yo sé que en Occidente, sobre todo en España, eso, tenemos la idea de que el anticomunismo es una especie de tipos rabiosos con una esvástica aquí, con un cuchillo, ¿no? Pues no, en estos círculos anticomunista, los socialistas, por ejemplo, en Polonia son extremadamente anticomunistas, la izquierda polaca es muy anticomunista en todo este tiempo. Ser anticomunista es también ser, en alguna medida, de izquierdas. Y lo vamos a ver, que todo este movimiento de los prometeístas, por ejemplo, no va a ser antisemita. Es una diferencia muy grande con esa otra visión de Polonia que os he estado comentando. El primer periódico que tienen los prometeístas es la revista Przymierze, que se traduciría como Alianza, que la funda un economista e intelectual polaco, Wojciech Wakar, y ya durante la guerra polaco-soviética en el verano del 20, y la idea es propagar la idea de solidaridad entre las naciones históricamente dominadas por el imperialismo ruso. Como vemos, bolcheviques e imperialismo ruso es exactamente lo mismo para toda esta serie de pueblos. Y además no hay solución de continuidad. Los discursos son casi exactamente los mismos, varían las justificaciones, pero lo van a ver así desde el principio y además, a mi juicio, bastante, bastante real, de algún modo bastante realista. Esta revista fue, digamos, la precursora, ¿no? Tenían artículos sobre cuestiones geopolíticas, anticomunismo, antitotalitarismo, federalismo. Repito otra vez, este es un movimiento federalista que a veces, cuando tratamos, por ejemplo, uno de los proyectos que yo he tenido sobre historia de la Unión Europea o cómo los orígenes de la Unión Europea y tal,
Muchas veces este proyecto prometeísta se introduce o se examina como parte de toda esta serie de proyectos federalistas europeístas que hay en Centro Europa en el periodo de entreguerras. Y este es uno más de ellos, como digo. A través de esto de Przymierze, de esta revista, se crea un club, se llama así, una especie de organización llamada Unión de Acercamiento, bueno, Związek Zjednoczenia Narodów Odrodzonych, que sería Unión de Acercamiento de los Pueblos Liberados, y que es, digamos, la primera organización de estos prometeístas. Repito, el movimiento prometeísta es una serie de organizaciones, una red, no es un movimiento solo. De hecho, prometeístas habrá después de la Segunda Guerra Mundial también, aunque ya no estén financiados por Polonia, habrá gente que siga hablando, y de hecho, hoy día todavía hay congresos prometeístas, y hay toda una serie, ha dejado toda una serie de rescoldos culturalistas o culturales, en buena parte, por ejemplo, la oposición polaca al comunismo, en buena medida, bebía también de estas fuentes. Uno de los grandes protagonistas era Tadeusz Hołówko, y quedémonos con ese nombre porque va a ser importante un poquito más tarde, voy a contar otra cosa, que era uno de los grandes intermediarios entre Ucrania y Polonia. Estamos hablando todo el rato de los años 20, porque los años 30 luego van a ser bastante diferentes, por eso lo advierto. Turquía en general, Estambul en particular, fueron muy importantes para esta política polaca hacia los soviéticos. No olvidemos que Turquía tenía una larga frontera con la región transcaucásica, la que visteis ayer algunas cosas. Estambul era alcanzado, se podía alcanzar por mar desde la Rusia soviética y desde la Ucrania soviética. No olvidemos que Ucrania en este momento está, lo que hoy es Ucrania, el territorio ucraniano está dividido en dos partes. Hay una parte que está dentro de la Unión Soviética, como la República Federativa Socialista de Ucrania, que es relativamente pequeña, es, digamos, el este y el oeste de Ucrania, Galicia, no solo, algo más de Galicia, es parte del Estado polaco, sobre todo. Una pequeña parte, Chernivtsi, queda dentro de Moldavia, Rumania, vamos, que sería Rumanía. Estambul estaba todavía, en principio, en los años 20, bajo ocupación aliada, a principios de los años 20, y se convirtió en uno de los grandes receptores de refugiados anticomunistas, de migrantes y exiliados del antiguo imperio ruso. Había miles de rusos blancos, gente que habían estado en el ejército, en el clero, de la intelectualidad, pero había también muchos mencheviques georgianos, azerbaiyanos, tártaros y ucranianos. Había nacionalistas ucranianos que sí que habían tenido un cierto papel durante el momento final del hundimiento del imperio ruso. Y todos ellos intentaban hacer en Constantinopla lo que podían. Los polacos, a través de su consulado, el agregado militar, por ejemplo, León Bobiski, el embajador en Turquía, Knol Romano, eran todos del círculo más íntimo de Pilsudski, eran de los más íntimos, digamos, del círculo. Pilsudski, además, se ha hablado mucho de eso, tenía una forma de gobernar, digamos, como por círculo, tenía un círculo íntimo en el que había judíos, había evangelistas, había toda una serie de identidades muy distintas que representaban muy bien toda esa, ese pensamiento federalista suyo. Esta gente, por ejemplo, el agregado militar del Consulado de Polonia organizó el traslado de militares exiliados georgianos y azeríes hacia Polonia, donde los estuvieron entrenando. Era una de las opciones también que estuvieron contemplando todo el tiempo, también fue la opción militar, por supuesto. Respaldaron allí en Turquía varios proyectos de publicación y trataron sobre todo de organizar a los diferentes grupos exiliados del Cáucaso, en un frente anticomunista, por supuesto. Por ejemplo, financiaban la revista Yeni Kavkazia, que era Nueva Cáucaso, podríamos traducir, de un periodista de Azerbaiyán, Mehmet Emin Rasulzadeh, una revista que se publicaba en turco-otomano, que informaba de la política exterior soviética y de la política interna y sobre el comunismo críticamente.
Junto con estos emigrados de Azerbaiyán, también había exiliados tártaros del Cáucaso Norte, de Crimea, de Kazán. Lo que pasa es que a las autoridades turcas, evidentemente, esta actividad, diríamos, diferenciación de diversos pueblos turcos, no le gustaba mucho. Tengamos en cuenta que la ideología de este momento, Atatürk, crea o intenta crear una ideología de una turquicidad desde arriba, que ve como turcos a todos los que vienen en Turquía. El hecho de que algunos pueblos, incluyendo algunos que tienen minorías, diríamos, dentro de Turquía, intenten disgregarse de ese idea de lo turco, que abarca hasta Europa, Asia Central, se veía con muchos problemas. Entonces, esa revista, por ejemplo, va a ser cerrada y Rasulzade se tiene que emigrar a Varsovia, donde volverá a hacer una revista, pero ya la tiene que enviar desde allí, por así decirlo. Atatürk, además, estaba bastante interesado en la colaboración con la Unión Soviética, porque además le proporcionaba ayuda para la modernización, y va a intentar un poco combatir, cerrar, censurar todo lo que pueda este movimiento prometeísta en Turquía. Tengamos en cuenta, claro, subrayar los aspectos, por ejemplo, más importantes, la tartaridad, ¿no?, de los tártaros, chocaba frontalmente con la idea de los constructores de nación oficiales de Ankara, de que eran también turcos los tártaros. El otro gran centro era París. París, que como todos sabemos, la capital diplomática de la época. En París, las autoridades polacas lanzan un mensual, Le Prometer, en lengua francesa, que aparece en 1926 y que en principio también está diseñado como el órgano del exilio de los caucásicos, de los pueblos del Cáucaso. Lo que pasa es que con el tiempo también Turquestán y Ucrania se incorporarán a esa revista y a ese círculo. La revista siguió existiendo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y los alemanes la prohibieron. Y no la prohibieron. De hecho, primero invadieron Polonia, se cortó la financiación y invadieron París y Francia, y pues fue imposible seguir manteniéndola. Era un grupo que además, el grupo de la revista lo editaba en primer lugar un emigrante georgiano, menchevique, George Kafatsava. Había gente que escribía allí, intelectuales polacos, georgianos, ucranianos, azerbaiyanos, exiliados tártaros, pero también franceses y suizos, que eran expertos en derecho o cosas de ese tipo. Y de hecho ellos colaboraban también con revistas, con una revista de Ginebra que se llama Journal de Ginebra, con una revista francesa, France Orient, dirigidas, digamos, a examinar o a investigar el este. Y de hecho, también otra de las cosas que hicieron, que formaban parte de esa infraestructura de Prometeo, en la capital francesa, era otra revista y otro círculo alrededor de otra revista que se llama Tritsup, Tridente, que era una revista ucraniana. Tridente, si sabéis, es el escudo de la República de Ucrania hoy día, y vamos, es uno de los símbolos nacionalistas ucranianos. Había también una agencia ucraniana de noticias y había diversos periódicos también, diríamos, políticos de menor alcance. He hablado antes de lo que yo he llamado una primera guerra fría, ¿no?, entre los servicios secretos soviéticos y polacos. Bueno, pues el servicio soviético polaco, el servicio secreto polaco, perdón, el servicio secreto soviético, en este momento llamado la OGPU, que formaba parte del Ministerio del Interior, se infiltró en estas redes, trasladó a algunos agentes que tenía, sobre todo en el Medio Oriente, en Oriente Medio, en Persia, en Turquía, algunos en Alemania, y los trasladó a París
para intentar fragmentar, por un lado, era un proyecto más amplio, la emigración blanca, que en París era muy potente, y por otro lado, todo el movimiento prometeico. Eso se, digamos que se llevó a cabo a través pues, de la construcción, la creación también de unas alternativas políticas. Esmiena viejovismo, que se podría decir. Es el cambio del Indes, cambio del Indes, que es una idea de convencer a los emigrados blancos de que pueden volver, de que ya no tienen que estar enfrentados a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, al fin y al cabo, es también Rusia. Esa es, digamos, la visión que intentan venderles y, de hecho, provocan un movimiento de retorno y en los años 20 empezarán a volver nacionalistas rusos, empezarán a volver pues, incluso algunos intelectuales que se habían mantenido en París y que deciden que ya es hora de si se puede volver. Parte de este proyecto de los servicios secretos también va a ser el asesinato de algunos de los miembros de estas emigraciones. El ucraniano Semyon Petlura, que había sido uno de los líderes de la Ucrania brevemente independiente y de la lucha contra los soviets, contra los bolcheviques, el georgiano Noé Ramishvili y este mismo Tadeusz Houfko, que os he comentado antes, que era uno de los principales organizadores de la red prometeica, que era íntimo colaborador de Piłsudski, que además fue abatido y fue asesinado en Polonia, porque los otros dos fueron en París, pero este fue abatido en Truskawiec, que es una localidad de lo que hoy es Ucrania, pero entonces era Polonia. Esto era, como digo, el final de los años 20. En realidad, hemos visto cómo se iba montando ese movimiento prometeico, que va a tener en los años 30 su mayor fuerza. Se fundarán en Varsovia otra revista también, Schuft Orient, que es Oriente, ¿no? en polaco, dirigida por Wojciech Baczkowski, que era uno de los grandes intelectuales y estrategas también del movimiento, que fue su redactor. También se asoció con una cosa que se llamaba la Joven Sociedad de Estudios Orientales, Orientalishne Kogo Mojeje, y con un Instituto de Estudios Orientales también creado, digamos, de forma para intentar tener información sobre el Este, una cosa, digamos, más académica, pero que en definitiva tenía que aportar información a la inteligencia. Digo que tenían que aportar información a la inteligencia polaca porque además están financiadas directamente por los servicios secretos polacos. Y en este momento es cuando los servicios secretos polacos van a extender sus redes. Hay una serie de buenas investigaciones últimamente. Yo he encontrado cosas muy interesantes en el archivo de la policía secreta en Varsovia sobre cómo distribuyen estas redes, sobre todo en la parte más fronteriza con Polonia. Y, de hecho, la gran hambruna de Ucrania, por ejemplo, quienes van a empezar a hablar sobre ella y a difundir la noticia de lo que está pasando, van a ser precisamente estos, a través de estas redes del servicio secreto polaco. La idea con todas estas cosas que se están haciendo en Varsovia es crear un medio, un foro para los inmigrantes que estaban en Polonia. Y como digo, además, ese era uno de los objetivos, pero también recabar información. Es decir, esta red... ¡Uy! Es que me he pasado, claro, estaba mirando este y es este. Vale, pero termino ya porque no es muy complicado lo que queda. En definitiva, estas redes, esta red, su mayor, digamos, sus dos objetivos eran, como hemos visto, construir una serie pues, de organizaciones que promovieran la liberación de los pueblos sometidos al imperio bolchevique, utilizando el anticomunismo y utilizando, digamos, argumentos también nacionalistas,
La intención de eso, el objetivo de eso, era conseguir una serie de estados, diríamos, tapón entre Polonia y la Unión Soviética, que además se reconstruyeran o se conformaran en una federación o confederación de pueblos del centro de Europa, pero hemos visto cómo a lo largo de los años 20, pero ya en los años 30 claramente, va a ser una necesidad de la inteligencia soviética para conseguir información sobre qué está pasando en la Unión Soviética, porque a lo largo de los años 20 se irá cada vez cerrando más, y en el 29, con el gran salto adelante de Stalin, con el plan quinquenal, digamos que las noticias dejan de fluir, entonces se necesitan cada vez más información. Los años 30 van a ser, en principio, pues un momento de auge de la primera mitad de este movimiento, pero a partir del 32, cuando Polonia llega a un cierto acuerdo, llega a un acuerdo, vamos, con la Unión Soviética, cuando la diplomacia de la Unión Soviética empieza a tener éxito en sus conexiones internacionales, los prometeístas incluso rechazan ya, empiezan a rechazar el apoyo de Polonia, y el movimiento se empieza a disolver de alguna manera. La segunda mitad de los años 30 va a ser un momento ya de disolución del movimiento, y claro, como he dicho, en el 39 desaparece. En conclusión, ¿qué es, diríamos, por qué no este movimiento no tiene éxito en promover unos movimientos de independencia en la Unión Soviética? Evidentemente, eran inmigrantes que estaban fuera, su grado de actuación en el interior del país era escasísimo, dudo mucho que alguno de estos tuviera influencia real dentro de los países, y sobre todo se trataba un poco de hacer propaganda en el exterior. Es decir, esta organización, como la primera que hemos visto, se conforman, y sería, digamos, lo que me ha interesado, nos ha interesado a nosotros de estas organizaciones, como medios de acción exterior de dos potencias, de dos estados. Calificar a Polonia de potencia en el periodo de entreguerras puede parecer un poco fuerte, pero no es cierto, si tenemos en cuenta su papel hacia el este, donde ahí es un papel bastante importante. Y no olvidemos que es verdad que muy pocas veces se ha trabajado o se ha contado, digamos, el enorme progreso de la Polonia de entreguerras, que tened en cuenta que es un estado formado a partir de tres estados, y no solo, y luego está Chesin, pero bueno, y que consigue en 20 años reconstruir todas, digamos, las redes de infraestructuras del país, que empieza a industrializarse en el norte y utiliza la industria del sur de forma, digamos, bastante eficiente. En ese momento, en los años 30, Polonia se puede considerar hacia el este como otro de los grandes actores diplomáticos, políticos e incluso culturales también de Europa. Claro, como digo, y para concluir, las dos organizaciones responden en realidad a unos objetivos que van mucho más allá y son bastante distintos de lo que en realidad los propios nacionalistas de todas estas nacionalidades que hemos estado viendo pretenden o quieren. Su influencia, diríamos, en dentro de los lugares a los que pretende llegar, en los dos casos, es escasísima. Eso quería terminar, pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, escasísima en ese momento y en esas. Pero toda la tradición del prometeísmo va a influir luego muchísimo y va a alimentar muchísimo la visión que en Polonia se va a tener hacia el este, y la visión que, por ejemplo, en el centro de Europa, en la oposición al comunismo, se va a tener de la necesidad de una cierta relación entre las nacionalidades que después serán oprimidas por el Estado, digamos, por el imperio stalinista, que va más allá del propio imperio soviético. Pues, bueno, espero no haberme pasado. Gracias.